nuestros días, Al. Recolección de sangre terminada. Gracias por tu generosidad. Higgs quiere conectar los nudos de tu red con la playa de Emily. Es demasiado obvio a dónde fueron. ¿Cómo llegamos ahí? Yo no puedo. Pero tú y Emily tienen una fuerte conexión. Has estado en su playa muchas veces, ¿verdad? Tú puedes saltar. ¿Vas a venir por mí? Intentaré capturarlo vivo. Promételo. Yo debo ser quien acabe con él. Bien. Te ayudaré a llegar a tu destino. No puedo transportarnos a la vez. Pero iré después de ti. Creí que dijiste que no podías llegar a ella. No puedo. Pero puedo llegar a ti. Por los vínculos que nos unen. El atrapasueños te guiará hacia ella. ¿Y luego? El Misanga me llevará hacia ti. ¿Vas a entrar así? Sí, no necesito un arma. Tampoco voy a llevar a Lu. Ya te conecté. Sam, ten cuidado. En el peor de los casos, cuídalo, ¿quieres? Esto funcione. Tengo que tocarte. Cierra los ojos. Ahora imagina a Emily su playa. La quieres, ¿verdad? La quieres. Esa. ¿Emily? ¿Sam? ¿Qué haces aquí? ¿Listo para acabar con esto? ¿Antes del final de todo? ¿Qué es lo que vas a hacerle? Lo que debo hacer. Mantener a la entidad de extinción a salvo hasta que el pizarrón esté limpio. Nada evitará la sexta extinción. No importa qué hagas tú, yo o cualquier otra persona, a la humanidad le quedan unos cientos de miles de años por mucho. ¿Por qué no dejamos de perder el tiempo? Aceptemos nuestro destino.
como las criaturas antes de nosotros. Todos sabemos lo que viene. ¿Por qué retrasar lo inevitable? Los que tenemos Dooms, ella, estamos atados aquí por una razón. Todos somos una parte del Death Stranding. Y este lugar, esta maldita playa. Aquí no hay repatriación, no. Si alguno muere, se acabó. Se va al otro lado. Excelente, ¿no? El afortunado que pierda acabará con esta tontería cíclica de una vez por todas. Entonces, sin CB, sin vacíos, sin estupideces. Solo una buena pelea de jefe a la antigua. Palo contra cuerda, arma contra hebra. Un final más antes del fin. Un último fin del juego. Soy la partícula de Dios. ¡Vamos! No puedes ocultarte de mi escáner. Demora, Sam. ¿Estás pensando en una forma? Esta tierra, las ciudades, la gente, a todos. ¿Dónde está el pequeño Sammy, ¡Vete! De gloria de Estados Unidos solo pospone lo inevitable. Ah, la ciudad está jodida por donde la veas. Es prueba suficiente. En serio, Sam, estás decidido. Ven aquí y arrodíllate.
¡No haz algo, carajo! Necesito el arma, Sam. Puedo vencerte. ¡Puedo vencerte! Ugh!
¿Estás satisfecho? ¡Sam! ¡Oh, Sam! ¡Ah! ¡Samuel Porter Bridges! Detener esto. Nadie puede. ¡Tenemos Doom, Sam! Esto solo terminaría de una forma. ¡Así que vamos! ¿Algo sentimental, señor? Afenfosfobia. Bueno, felicidades. Ganaste el juego.
Lástima que no evitaste nada. Termina con todo. Creo que dejé una impresión profunda. No soy tan frágil, aunque mi nombre signifique eso. Esta vez tú serás quien se romperá. Es cierto. Creo que notarás que nuestro lazo está hecho de cosas más fuertes. Dame poder, maldición. Ay, ¿qué es esto? Ya te rompiste. ¿Qué diablos? Soy Higgs. Soy la partícula de Dios que penetra toda la existencia. ¿Quién eres tú? Cielo, no eres nada más que mercancía dañada. Tú eres mercancía dañada. Aquí tienes, como lo prometí. Gracias. ¿Por qué tardaste tanto? Te traje una metáfora. Llévala contigo. Diles a los condenados con el síndrome del cargador lo que pasa por esconderte tras una máscara. No. Quédatelo. Es mejor oírlo de ti en persona. Una cosa más. Tu bebé. Pude traerlo hasta aquí al verlo como equipo. ¿Te importa? No me gusta cuidar bebés. ¿A dónde debería enviarte? ¿Al este? No necesita tu ayuda. Ya tiene la red quiral. Y me tiene a mí. Saltaremos al este juntos. Qué afortunado. Agradecemos todo lo que has hecho por nosotros, en serio. Pero ahora estamos bien. Además, seguramente te necesitan en Fragile Express. Sí. ¿Quién mejor para recoger las piezas y volverlas a juntar? No quiero otra cosa que no sea perfección.
Fragile. Estamos a mano, sin deudas, ni nada más que decir. Hasta luego, Sam. Vamos. Andando, tenemos trabajo que hacer. ¿Todavía crees en mí? Incluso sin Higgs, soy una bomba de tiempo. Puedo acabar con todo muy fácil. Pero lo que quiero, lo que siempre he querido, es ser una parte de eso. Que todos seamos uno. ¿Qué? Dime la verdad. ¿Por quién lo haces? ¿Por ti o por Bridget? Es por nuestro país. Por nuestro futuro, es la verdad. Hay algo que debo decirte, Sam. Cuando estabas en el este, me escapé de aquí y fui a visitarte. ¿Qué? ¿Mentiste? Mierda. ¿Tienes idea de lo que me costó llegar aquí? No hubieras venido de no hacerlo. No te importaba el país ni Bridges. Pero había algo que sabíamos que te importaba. Algo por lo que estabas dispuesto a cruzar el continente. Una razón para crear la UCEA. Fue idea de Dai Hartman. Genial. Así que yo soy Mario y tú la princesa Peach. Tienes razón. Nunca me importó una mierda este país. No tengo vínculos con nada ni nadie más que tú. Lo siento, Sam. Pero todo salió bien, ¿no? Creo que se encargaron de eso. Sé que tienes preguntas, pero podrías esperar para después. Claro. Vamos a casa. ¿Cómo lo hacemos? ¿Saltamos como a Fragile? No. La playa nos llevará allá. Correremos. Juntos. ¿Correr? Sí. Como Mario y la princesa Peach. Espera aquí. ¿Sí? Presidenta Bridget Strand, finalmente me invitaste a la playa. ¿La recuerdas? Es la misma arma. Y ahora la estoy usando para arreglar las cosas. Se supone que debías unir al mundo, no joderlo todo. Está bien. Adelante. No hay redención. No para nosotros.
¿En serio eres tú? ¿Yo? ¿Yo? Sí. Soy yo. John. ¿Recuerdas? Lo siento. Lo siento mucho. Devuélveme a mi bebé. Estás buscando en el lugar equivocado. ¡Bebé! Sam, soy yo. Lo siento, no quería asustarte. ¿Dónde estoy? Al este del cinturón de alquitrán, tu habitación privada. Puedes agradecerle a Amelie por eso. ¿Dónde está? No lo sabemos. ¿No volvió a irse al este? No, pero después de verte, contactó a la sede y nos dejó un mensaje. ¿Qué decía? Que iba a terminar lo que Bridget empezó. Solo eso y luego... nada. Bridget... vi a Bridget en la playa. Sam, por favor. Tú mismo quemaste su cuerpo. ¿Lo olvidas? Ella no se habría podido quedar en la playa. No podría. Ni siquiera podría en la playa de su hija. Mira los registros. ¿Los tienes, verdad? Lo siento. No tenemos ninguno. El único registro que tengo es el de tu cabeza. ¿Qué más puedes recordar? Ese tipo también estaba. Cliff. Él secuestró a Dai Harmon. ¿El director? ¿Tú crees en esa parte? Bueno, eso explicaría por qué no hemos sabido de él en tanto tiempo. Siempre sospeché de él. Pero ahora comienzo a atar los cabos de una historia diferente. Mira, algo me ha estado preocupando. Hemos estado operando bajo la suposición de que Hick controlaba a Cliff. Pero tal vez eso sea incorrecto. Porque Higgs murió y Cliff sigue causando problemas. ¿Crees que Cliff es el responsable? Sí,
Lo más seguro es que haya secuestrado a Amelie y al director en la playa. Entonces iré para allá. Espera. ¿Dónde está Fragile? Está aquí a salvo, con nosotros. Pero mientras estés ahí, no será capaz de enviarte a la playa. ¿Qué? Debes entender, Sam. Mientras estabas inconsciente, la situación cambió un poco. Lo explicaremos todo, lo prometo. Pero primero debes descansar, ¿de acuerdo? A la mierda el descanso. Volveré a esa playa. Y supongo que Lu tampoco necesita descansar. Sam, nos ayudaste a extender la red quiral de costa a costa. Además, te hiciste cargo de Higgs, el enemigo número uno de la UCEA. Jamás habríamos podido llegar tan lejos sin ti. Pero aún queda un último paso. Tenemos que nombrar a un nuevo presidente y establecer un gobierno funcional. Solo así, el país recuperará su integridad. ¿Por qué no guardas esa mierda para alguien a quien le importe? Ya hice mi parte, a la mierda, Estados Unidos. Ahora tenemos problemas más grandes. Te entiendo, Sam. En estos momentos, el gobierno es el último de nuestros problemas. Cliff tiene a Amelie, lo cual quiere decir que quizá ya no queda nada para gobernar mañana, si es que el mañana llega. ¿Por qué no hacemos algo al respecto? No me importa lo que sea, ya lo único importante es traerla de vuelta. Tienes razón. Rescatar a Amelie y evitar la sexta extinción son igual de importantes. Pero ninguno será posible si no regresas primero al este. Sé que no estamos en condiciones de darte órdenes. Pero créeme cuando digo que es la única manera. Sam, todos están aquí menos tú. Fragile nos llevó de vuelta a la sede. ¿Estás bien? Nunca había estado mejor. Llevar a toda esa gente en tan poco tiempo, eso sí que es nuevo. ¿Mamá? No, no, Lagna. Sí, yo también estoy aquí. Supuse que debía ayudar. Todos te estamos esperando, Sam. Ni en sueños me arrastraré todo el camino hasta allí. Vamos, Fragile. Hagámoslo. No puedo, Sam. Y no solo por estar hecho un desastre. Ya no es seguro utilizar las playas para trasladar gente. Los picos quirales se volvieron mucho más frecuentes. Quizás se debe a la expansión de la red a nivel nacional. Hay muchas playas compartiendo el mismo espacio. Los cables se entrelazan y así sucesivamente. Tú mismo puedes ver en la red el precio que hay que pagar. Con las cosas como están ahora, es muy peligroso atreverse a saltar hacia una playa. Aunque lograse alcanzar una, no hay manera de saber hacia dónde saldré cuando llegue. Puede que incluso quede atrapada ahí. Es por eso que tampoco puedo ir hacia ti. Pero si pudieras llegar a la entrada de la playa, quizá pueda llevarte ahí. Después de todo, las playas siguen ahí. Yo mismo puedo dar fe de ello. Entonces sí, tendrás que arrastrarte todo el camino hacia acá. Pero en cuanto lo hagas, te prometo que te llevaré con Amelie, directo hacia su playa. Ustedes dos comparten una conexión muy especial. Tu atrapasueños, su quipu. No son simples baratijas, son tótems únicos e irreemplazables, encarnaciones de sus recuerdos compartidos. Dos caras de una moneda, el precio para entrar a su playa. Los atrapasueños son un objeto típico de los nativos americanos, de los Ojibwe para ser más precisos. Se dice que ahuyentan las pesadillas para alterar los sueños de alguien. Si Dooms resulta ser el regalo de Amelie para nosotros, su sueño compartido de nuestro futuro, entonces quizá tu tótem sea una invitación para cambiarlo. Una prueba. Tienes que encontrar esperanza donde no la hay. Mientras esperamos tu regreso, buscaré a Amelie y al director en la playa. Dudo que mis vínculos con ellos sean lo suficientemente fuertes, pero eso es mejor que sentarse sin hacer nada. Veré si puedo encontrar algo sobre los tres en los registros. Quizá estén más conectados de lo que sabemos. Te estamos esperando.
El camino a casa es más sencillo, ¿cierto? Vuelve rápido hacia el este, ya sabes el camino. Y cuando llegues aquí... Quien lo encuentra se lo queda. Ahora, sal de ahí y asegúrate de dirigirte hacia el este, con rumbo a Ciudad Lake Knot. Por ahora no hay cargas que entregar. O mejor dicho, tú eres la carga. Esa es la misión. ¿Candidato a bebé? ¿Es eso o...? Un sacrificio. Un cimiento. Un puente. Si te gustó este video, dale pulgar arriba y si no lo hiciste aún, suscríbete y dale click a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un video nuevo o hago una transmisión en vivo. Podés visitarnos en las diferentes redes donde compartimos información gamer, como por ejemplo Instagram, Facebook, Twitter, Telegram y también tenemos un servidor en Discord.